Sí, buenas noches. Bueno, sí, equilibrado en cuanto a el juego, ha atravesado muchas circunstancias del partido en el centro del campo, pero bueno, yo creo que San Pedro ha hecho una propuesta arriesgada y atrevida, jugando en los campos más parados, sabiendo que los dos necesitamos conseguir puntuar ya. Y bueno, la valoración, me quedo siempre con lo positivo. Yo creo que el equipo, respecto a la semana pasada, hemos crecido mucho. Tenemos que seguir corrigiendo errores, evidentemente. Y bueno, recibir dos goles a balón parado, uno de penalti y otro de falta lateral, pues duele más que si el rival es superior a ti, que creo que no lo ha sido. En cuanto a ocasiones, creo que hemos sido superiores. En cuanto a llegada al área, en cuanto a golpeos a portería, en ese cómputo creo que hemos sido mejor. Es verdad que al final del partido se rompe un poco. Es más paloma, la cosa se acerca un poco más, pero... Pero bueno, es lo que hay que seguir aprendiendo, seguir corrigiendo y esperar puntual la semana que viene en casa. ¿Qué crees que ha faltado o dónde ha estado la clave? Errores muy puntuales. Seguimos cometiendo en algún desequilibrio, en algunas pérdidas de balón en el centro del campo que no se pueden perder. Una falta lateral tonta, un jugador que está de espalda, hace un regalo ahí y las marcas fallamos. En definitiva, una concatenación de errores que no se pueden permitir a los equipos que jugamos es preferente, pero bueno, sí es verdad que lo llevo diciendo desde hace varias semanas. El equipo lo estamos haciendo, estamos engranando, los fichajes llegarán a última hora y llegará un momento que ya no tenga esa excusa y que tendremos que seguir pequeando, como decimos los canarios, y empezar a sumar. ¿Qué te ha parecido el Mafaroma? Bien, un equipo de chura, trabajador. Quizá me esperaba un Mafaroma un poquito más ambicioso y más ofensivo y bueno, yo creo que es un equipo que también se está haciendo en cierta forma. Creo que físicamente aún le falta por coger, jugadores que se ven que están un poquito con carencias físicas, pero bueno, es un equipo importante para esta categoría. Pues nada, no te quedamos a tiempo, muchísimas gracias por atendernos y nada, suerte para lo que resta de temporada, Tino. Nada, muchas gracias.